siguiente cartel es el uso de las hojas de control en la elaboración de productos lácteos. José Iván Ambrosio Sandoval, Carla González Vieira. El uso de las hojas de control en la elaboración de productos lácteos. Elaborado y presentado por Daniela Narváez Sánchez, José Iván Ambrosio Sandoval, Carla González Vieira, María del Rosario Bisuet Rodríguez, Rebeca Moreno Mendiola y Saraí Román Álvarez, en conjunto con la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Objetivo: implementar el uso de las hojas de control de los productos lácteos como una herramienta para la estandarización de los procesos y la toma de decisiones en la producción del módulo de lácteos de la FES Cuautitlán. Resumen: las principales funciones de las hojas de control son dar seguimiento a los procesos de fabricación, identificar errores o problemas que se puedan presentar durante la elaboración de los productos, permitir el análisis de mejoras y soluciones, entre otras. Por este motivo, se ha implementado el uso de estas herramientas dentro del módulo de lácteos. Introducción. La calidad de los alimentos se define como aquellas características que satisfacen las demandas de las y los consumidores. Por este motivo, las organizaciones optan por emplear ciertas herramientas o mecanismos que ayuden a alcanzar estos objetivos, tales como las hojas de control, también llamadas hojas de verificación, que sirven para registrar, analizar y procesar los datos obtenidos de los procesos de fabricación. En el módulo de lácteos, se han ido modificando y mejorando los procesos de producción, y dentro de estos ajustes se encuentran el diseño y la implementación de las hojas de control, para revisar y comprobar que cada uno de los procedimientos se realiza de manera ordenada y sistemática. Desarrollo. El diseño y la aplicación de las hojas de control forman parte del proyecto para la estandarización de los procesos de producción de derivados lácteos. Los datos obtenidos de las hojas de control han permitido contar con un registro escrito, que a su vez facilita la verificación de las actividades realizadas. Esto de acuerdo a los procedimientos normalizados de operación establecidos. Además, ayudan a identificar la existencia de problemas durante los procesos de fabricación. Uno de los factores cruciales en la elaboración de productos lácteos es la temperatura, por lo que debe ser controlada durante todo el procesamiento. Para ello, las hojas de control nos permiten registrarla y monitorearla en cada parte del proceso, sobre todo en la fabricación de quesos. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de una hoja de control de proceso para la elaboración de queso semimaduro. Las partes que conforman la hoja de control son: tipo y nombre del documento, codificación y versión del documento, lote y fecha de elaboración del producto, actividades del proceso, parámetros registrados como son temperatura y el tiempo, observaciones, firmas de los responsables. Conclusiones. El uso de las hojas de control permite recoger información de los procesos de producción de quesos. Proporcionan datos fáciles de comprender. Pueden ser aplicadas a cualquier área de la organización. Reflejan rápidamente las tendencias y patrones derivados de los datos. Proporcionan registros históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo. Facilitan el inicio del pensamiento estadístico y ayudan a traducir las opiniones en hechos y datos. Su incorporación en el módulo de lácteos es el punto de partida para la realización de otras herramientas, como son los gráficos de control. Los autores agradecemos el apoyo del programa UNAM PAPIME.
muchas gracias por su participación. Solicitamos a la maestra Ruth, por favor, de sus comentarios. Así es, aquí estamos para, si pueden compartir el cartel y sobre él vamos dando recomendaciones. En general, el video, vamos, en lo que lo van poniendo, vamos a decir que el video realmente no es recomendable leer lo que vemos. Es recomendable, estuvo muy bien la parte donde hacen el acercamiento de la hoja de control. Eso es bueno, eso es, esa interactividad que le pusieron ahí estuvo bien, pero lo demás no es recomendable estar leyendo y viendo la imagen. Yo creo que tenían seguramente otras imágenes que pudo haber ayudado a esto. Pero bueno, en general también el video faltó un poquito la presentación, sino que inmediatamente ya se abordó. Entonces hay que dar siempre el título. El cierre estuvo bien, bien el cierre. Y ahora en cuanto a la información del cartel, tiene algunos aciertos. Siempre sabemos que cuando el fondo es claro, el texto debe ser oscuro, y si el fondo es oscuro, el texto debe ser claro. En este caso, del lado derecho, hay un fondo negro, pero el texto es blanco, lo cual es correcto, y del otro lado es fondo blanco y texto negro, o sea, es legible. Sin embargo, los escudos están ahí, las identidades están muy juntas, entonces hay que evitar que se vea cargado. En este cartel, creo sobre todo, por ejemplo, en el resumen, objetivo, el espacio está como muy encajonado, entonces habría que darle un poquito de aire. Quizá el espaciado entre línea y línea de texto, lo que se conoce como interlínea, quedó muy abierto. Ajustando esto pudiera quedar mejor. Las imágenes de fondo, por lo general, no se consideran que sean tan afortunadas en un cartel, porque una imagen, como vemos aquí, cuando tiene partes oscuras y partes más claras, hace que no se lea tan bien en todo el espacio de la foto. Entonces es mejor no utilizar imágenes de fondo, a menos que todos los colores de la foto sean muy tenues o muy oscuros, según sea. En general, nada más, creo que a este cartel le falta un poco más de impacto visual, un poco más de color hubiera ayudado. También se sugiere no hacer columnas de texto de lado a lado, porque resulta muy cansado, como en el caso de las conclusiones, ¿no? Es una línea de texto muy larga. Igual debemos enfatizar conceptos o palabras clave cuando entramos en una página de internet y que se ven ciertas tipografías con otro color, que es como entrar a otro vínculo o algo así. Aquí también se recomienda ese tipo de cuestiones. Frases, algo que quiero enfatizar, ayudaría bien. Nada más una observación. En la hoja de control, tanto del lado derecho como izquierdo, dice observaciones. Yo supongo que del lado izquierdo eran categorías. Entonces dice observaciones, está la parte media y luego observaciones. Habrá que corregir eso. Y estas categorías es mejor si las alineamos al lado izquierdo. Si las alineamos es más fácil ubicar. Cuando yo tengo una serie de elementos todos centrados, el ojo se cansa un poquito más en tratar de ubicar por dónde empieza, porque no todo inicia de una manera alineada. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Y tengo alguna pregunta en lo que alguien más, si desea hacer alguna pregunta. Esta hoja de control, yo creo que es muy pertinente, efectivamente. O sea, muchas veces no sistematizamos de la manera conveniente porque lo dejamos así como que ciertos parámetros. Aquí están, hay varias categorías, lo cual es bueno. Me llama la atención porque esta hoja de control, el mismo título lo dice, para productos lácteos, pero aquí se basa en un queso. Realmente sí funciona así como está la hoja de control para cualquier lácteo, o tendría que tener modificaciones.
Buenas tardes, Carla González. Realmente tenemos varias hojas diferentes para cada proceso, o sea, cada proceso tiene su hoja de verificación de acuerdo a los pasos que se siguen. Entonces, esta hoja que pusimos o esta imagen solamente fue como representativa de algún proceso, porque realmente el cartel no, no hablamos de un solo proceso, sino de lo que usamos en el módulo. Entonces, no sé si eso responda a la pregunta. Realmente el formato es el mismo, lo único que cambia sería los procesos, el listado de procesos o de pasos a seguir. Sí, entiendo que en el cartel pues no iban a poner todas las hojas, sino yo me refería en cuanto a la investigación, si realmente como aquí se habla de productos lácteos, todos esos formatos que ahorita no vemos, pero este es un análisis, cambia para cada producto, o sea, Sí. sí funciona Sí, para, sí funciona. ok, o sea, para no tener uno queso cottage o queso otro, o sea, todos funcionan igual, por así decir, ¿no? O sea, crema, cualquier otro producto lácteo, a eso me refiero. Ok, porque siempre es muy positivo, a veces pudiera ser muy engorroso tener demasiadas hojas, entonces quizás sí tienen también un mayor control. Y bueno, quizá, obviamente estas hojas también están a nivel de un formulario, o sea, esto no necesariamente llenado a mano, sino es de manera digital, estamos hablando de lo mismo. Bueno, dentro del módulo se llena a mano. Posteriormente, lo que pensaban a futuro es tener un registro ya digital, pero dentro del proceso y cuando se están haciendo los quesos en el módulo, todo se llena a mano. Y también tenemos existe otro proceso, otro sistema, que es las buenas prácticas de documentación, y eso nos ayuda a no tener errores al momento de llenar estas hojas. Bueno, siempre los procesos, bueno, inician de una manera, siempre haces un boceto y luego lo vas desarrollando más, ¿no? Allá en un plano. Pero creo que sistematizarlo de una manera digital puede ayudar mucho en tiempos, ¿no? A hacerlo de manera manual. Sí. Ok, pues, pues esas serían mis recomendaciones y en general como propuesta, pues creo que es una propuesta pues, que vale la pena, ¿no? Ya implementarla. Muchas gracias. No, ¿de qué? Agradecemos a Carla por su presentación.